your TVs catch fire. I can't find no silver linings. I don't mean to try. When you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. Nos encontramos en el inicio de lo que es el Parque Cotapata. Estamos en este momento a 4670 metros sobre el nivel del mar. ¡Estamos! Frío. Bueno, esto va. Yeah. Es más. Haciendo su debut. Yeah. Este es, muchachos, es el director interino, Don Santos. Lo está colaborando el ingeniero Martín. Está también Marcelo y Natalio, que forman parte del Cuerpo de Protección de Cotapata. Bueno, más que todo, darles la bienvenida a todos los estudiantes, licenciados, a todos los que estamos aquí para formar parte de la conservación, que es la que hoy lo vamos a hacer nuestro trabajo, que es el picado y el embolsado de los plantines, que es el quenua. Entonces ese es garantizando las futuras generaciones, ¿no? En estos viveros se han iniciado el 2014. Se ha hecho con los fondos de Magua y la parte de Cernav también. Lo importante de esto, como habíamos mencionado, es para proteger a dos especies de aves que están en peligro. Una de ellas está en peligro crítico, Cyclodes aricomai. Esta especie solamente se tiene 200 individuos que han sido registrados. Las quenuas por lo menos se tiene como 22 especies en Bolivia, entre subespecies más incluidas. Las más conocidas especies de Polylepis la tenemos, los que han ido al Parque Nacional Sajama, está la Polylepis tarapacana. Es una especie que está adaptada a ese clima seco y frío. La que estoy presentando acá es Polylepis pepei, son de climas húmedos, de ceja de yungas. Pero la que estamos ahora trabajando es Polylepis pepei, conocido como quenua, en otros lugares lo conocen como lampaya también, en el Madrid. Los musgos alimentan a la planta, al mismo tiempo dan la humedad y retienen la humedad. Estas ramas, al inclinarse y al echarse en el musgo, llegan a formar raíces. Aquí pueden observar las raíces que se forman. Entonces nosotros aprovechamos esta parte de la planta. Cortamos, dejando a la planta madre sin tocarla. Esto es una propagación asexual, o sea, quiere decir que no usamos semilla, solamente partes de la planta, sin dañar. Esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Primeramente vamos a llenar tierra en esto hasta cierta parte donde nos permita ya poner la base. Entonces, ¿me puede pasar con este? Posteriormente, viendo ya la raíz, todo eso, lo primordial es que entre la raíz en un buen estado. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera y lo vamos a llenar con lo que es el abono orgánico, más que todo. Este abono está tratado, tiene tierra y tiene turba, ¿ya? Entonces lo ponemos así y lo compactamos un poco. Ese es el trabajo que vamos a hacer ahora.